John. Yo quería, Juan, que enfocaras aquí. Ahí. Sweet Roma. Ahí está. Qué dulce es Donosti. Qué dulce es la ciudad de Donosti. Porque Donosti también tiene esa parte dulce. Pero todo es el salado, ¿no? Ahora nos presentas un poquito el sitio donde estamos. Para darle, más que nada, para darle envidia a la gente. Para que vea lo dulce que tenemos aquí en Donosti. Cositas bonitas. Pues esto es Sweet Roma, uno de los sitios más dulces de Donosti, donde, como podéis ver, tenemos tartas, tartas de queso, cupcakes, cupcakes. ¿Cupcakes? ¿Vienen cupcakes? Mira, este es el de Oreo, está buenísimo. Vas a ver que es el mítico, el mítico, ¿no? ¿De cupcakes? Eso es. Variamos todos los días de sabores. Fijaros. Y también tenemos bebidas, cafés, infusiones, de todo. ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos? Ya un año y 2 meses. Ya 2 meses. Esto aguanta, esto va, ¿no? ¿Aquí? ¿Sí? Hasta el infinito y más allá. ¿Dónde estamos? ¿En Donosti? ¿Pero en qué calle? Para que la gente vea. Sánchez Toca. Sánchez Toca número 3, detrás del Buen Pastor. Venís al Buen Pastor. Ahora iremos a Neverstop, que ya os he presentado Neverstop. Red Monkey. Neverstop. Ahora iremos para allá. Y de paso que antes de ir a Neverstop, pues para coger un poquito de fuerza, un cafecito, un cupcake, algo dulce, ¿eh? Está muy bien, la verdad que es un buen plan. Yo os ofrezco cosas bonitas e interesantes, porque veis, una ciudad bonita. Además, la ciudad ahora está preciosa, con el festival de cine. ¿Vale, amigos? Bueno, pues vamos a seguir la ruta. Venga, muchísimas gracias. Y, por cierto, buenísimo. Vale, muy bueno. Amor. Venga, good. Interesante jornada de domingo. Lamentablemente la etapa de Neverstop no ha podido ser porque estaba cerrado. Y eso que me había puesto la camiseta de Fassletter en Professional Beer Team. Fijaros. Solamente hay 4 camisetas como esta en el mundo. Yo tengo una de ellas. Bueno, sí hemos podido disfrutar de unos cupcakes buenísimos en Sweet Roma. Esta cajita van dos y os cuento. Isone no ha podido venir porque la pobrecilla está trabajando. Hay gente que trabaja los domingos por la tarde. Ella es una, de vez en cuando le toca, es una de esas personas que de vez en cuando le toca trabajar los domingos por la tarde. Sin más, uno se organiza su vida y punto. Y claro, ella sabe que he estado tomando cupcakes. Ella es una admiradora de los cupcakes y además hace unos cupcakes muy buenos. Sabe que he estado allí. Ella nunca ha estado en ese sitio, en Sweet Roma, a pesar de que ya lleva 1 año y 2 meses. Entonces, pobrecilla, quería un cupcake. No se lo espera, no le he dicho nada, no le voy a decir nada. Y cuando llegue a casita, se los va a encontrar. Hay que endulzar un poco el domingo. Ahora le toca a Pau Gasol enfrentarse a los lituanos. Está Arvydas Sabonis probablemente con sus compatriotas animándoles. Ha estado el partido contra Serbia en las gradas, ahí se la veía, supongo que seguirá estando. Y ahí va el gran Pau Gasol, que estoy seguro que nos va a llevar hasta la victoria. Así que ahora os dejo, voy a coger un tren, irme a Lasarte y a ver la final del europeo de básquet, ¿vale? Bonito día ha estado hoy, muy, muy despejado. Y como os digo, la ciudad, San Sebastián, con el festival de cine, se pone preciosa. Siempre está muy interesante y se pone preciosa. Dentro de poco tendré que volver a esta ciudad, porque ahora veis aquí unos arbolitos. La ciudad está llena de árboles. Y en septiembre vendrán las tonalidades amarillas, ocres, naranjas, rojizos, marrones. Así que seguro que podremos sacar algunos vídeos y algunas fotos muy interesantes. Bueno, nada, amigos, os dejo. Bonito paseo por Donosti, como siempre. Y a esperar a que llegue el tren, que ahora me llevará a casita. Así que venga, hasta luego.